Fernando Teruel, referente histórico de la dirigencia deportiva República Dominicana, hombre que siempre está apoyando a la selección dominicana. ¿Qué experiencia debemos tomar de este Mundial aquí en China 2019? Bueno, lo primero es expresar mi satisfacción y mi orgullo por ese grupo de jóvenes dominicanos que vino a representar y a poner en alto el nombre de la República Dominicana. No pudimos salvar situaciones que se nos complicaron y tuvimos una representación digna. Hay que revisar nuestra selección, tenemos que pensar en la renovación, un grupo de jugadores de más de 30 años, pensando en una próxima clasificación a otro mundial, si Dios nos lo permite. Ya la federación tiene que abocarse a una revisión y una búsqueda de talento nuevo, pensar en una selección con jugadores de otro nivel. Nosotros estamos contentos con lo que ha pasado, con la dirigencia del Che García, con el esfuerzo que ha hecho la federación, pero yo creo que hay muchas cosas que mejorar y seguir apoyando nuestra selección, que es una representación digna, una representación de nuestro turismo, de nuestro país, en tierra tan lejana donde mucha gente no sabe dónde queda siquiera República Dominicana. A partir de ahora la gente sabe lo que es República Dominicana a partir del baloncesto. Bien, gracias a Fernando Teruel. Estamos en las afueras de la instalación modernísima aquí en Nanjing, donde República Dominicana jugó la segunda fase, primero frente a Australia y luego frente a Lituania. Desde China, Nanjing, para Pío Deportes, Pío Santana.